En este video grabado desde un celular, se aprecia como un hombre agrede con cevicia a una persona que estaba tendida en una vía de zarzal. Ante el demencial ataque, la comunidad logró intervenir y dar aviso a las autoridades. Hay una agresión mutua de dos muchachos, uno de ellos menor de edad, que al parecer inicialmente agrede con arma blanca y causa graves lesiones a una persona que en su posición de indefensión es golpeada brutalmente por este mismo menor de edad con su pie. Es detenido por la comunidad. Esta persona, teniendo en cuenta las graves heridas que tiene, es llevada a un centro asistencial para salvarle la vida. La Policía Nacional coge a la persona, al supuesto agresor, lo pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional realizó un llamado a la tolerancia ante este tipo de situaciones. El señor fiscal toma la determinación de no privarlo de la libertad, sino de vincularlo a la investigación, y pues estamos atentos a qué situación y qué le van a definir al agresor, que en su calidad de menor de edad tiene relación directa pues con los hechos ocurridos ayer en Zarzal.